Estaban fugando tres gallos en el helicóptero, tiene que ser entrevista. Estaban fugando, Mari. Estaban fugando tres gallos, qué lindo, Mari. ¿Sabes qué pasó en el helicóptero? Mira la gente como aplaude porque se fugaron, mira. El Cerro Esperanza vio partir a su propia gente por un demente. Volante en la cancha y en el ajedrez se aprende a jugar, se aprende a pensar. Y en las poblaciones callan paz noche y día, la rebeldía. El hambre se convirtió en rabia y ya no hay más palabras. Hablan las armas. Somos arrestados, golpeados, dejados, luego impregnados todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas. Y mientras la tele nos engañaba, el villano es el héroe. Todos le creen. Desde arriba caían bombas. Céntrate luego, hijo, te quiero. En el río flotaban los que soñaban. Dios no hace nada. Todo tiene un límite. Hay que ir de frente. Comandante Ramiro, Comandante Ramiro, Comandante Ramiro, Comandante Ramiro. Es honor y gloria en la calle hacia la libertad. Que nosotros elaboramos. Somos hombres, mujeres y jóvenes para luchar en la primera fila contra el régimen y contribuir con toda nuestra fuerza a acelerar el fin de esta dictadura. Un poco mostrando se puede hacer justicia con la propia mano. La justicia no se está haciendo. ¿Cómo se hace victoriosa? Mira, desaparecidos, muertos, las torturas. Se oyen disparos, escaramuzas, palizas en la oscuridad. Un atentado fallido que los condena. Ser perseguidos, rodeados de seguridad. Ser consecuente tiene un precio. Cuando todo acaba, todos te miran con desprecio. Pueden encerrarlo, todo lo que quieran. El comandante vuela. El comandante vuela. Comandante Ramiro. Comandante Ramiro, Comandante Ramiro. Es honor y gloria en la calle hacia la libertad. Es honor y gloria en la calle hacia la libertad. Ellos tienen la fuerza, nosotros razón y unidad. Y las piedras que están en la calle esperando. Mira la gente como aplaude porque se jugaron, mira. Y no puedo olvidar todos los hermanos y las hermanas, toda esa hermandad con los que murieron.
y con los que lucharon y tan vivos que sobrevivieron y fueron personas íntegras, se la jugaron. No voy a traicionar todo eso. Sé que hay otros tiempos más. El horizonte utópico, por decirlo así, para mí permanece.